Raja, compañero Abby, Comrade Raja, Comrade Baby, compañero Chalma, compañero de Barajan, quiero saludar también a los distinguidos representantes del cuerpo diplomático de Angola. I would also like to acknowledge the presence and of the distinguished diplomats from Angola, de El Salvador, from El Salvador, de Vietnam, from Vietnam, de Argelia, from Algeria, de Irán, de Cambodia, from Cambodia. Y he dejado para el final dos causas que son queridas de todo el mundo y muy queridas y muy defendidas y que siempre lo serán del pueblo cubano, los hermanos palestinos y nuestra hermana Venezuela. And now, lastly but not the least, two people who are very close to the heart of the Cuban people, the Palestinian and the Venezuelan cause. Al pueblo de Palestina y al pueblo de Venezuela, un abrazo, un saludo del pueblo de Cuba y la confianza y la certeza de que venceremos. To the people of Palestine, to the people of Venezuela, a big hug from Cuba with the certainty that we shall win. Compañeros y compañeras, queremos darle las gracias por llenar este auditorio en esta tarde de esta manera, verlos aquí a todos ustedes de pie, porque no alcanzan los asientos, y ustedes aquí acompañándonos en esta tarde de solidaridad. Muchas gracias por estar aquí presentes. I thank you all a lot. It is great to see this hall full with people standing because there are no seats left. Thank you so much for this evening. A Leidita se refería a aquel acontecimiento hace 60 años cuando aquella primera delegación del gobierno de Cuba visitaba este país. A Leidita in her speech has mentioned that very first Cuban delegation that 60 years from now had visited India. Encabezada aquella delegación por su padre, el comandante Ernesto Che Guevara. That delegation was headed by her father, Commandant Ernesto Che Guevara. Representando a una naciente revolución que ha estado ahí 60 años y que desde aquel momento ha estado enfrentando la hostilidad del gobierno más poderoso de la tierra. And from that moment onwards, that was a delegation which was of a newly created revolutionary state, and from that moment till now, from the last 60 years, this revolution has been facing the hostility of the biggest power, economic power in the world, which is just 90 miles away from us. La hemos enfrentado durante 60 años y estamos dispuestos a seguirla enfrentando todo el tiempo que sea necesario hasta que alcancemos la victoria. We have confronted them in, for now 60 years, and we are resolving to confront them for any amount of time that be necessary to destroy them. Nuestro pueblo resiste, y nuestro pueblo resistirá el tiempo que sea necesario. Y nuestro pueblo también aprende de la lucha de otros pueblos, como los mencionados aquí de Palestina, el mencionado pueblo de Venezuela, la lucha heroica del pueblo de Vietnam y de todos los pueblos en el mundo que han resistido y han vencido la agresión imperialista. The Cuban people will be resisting, will continue to resist, and we have learned from other peoples of the world who have also resisted the empire, the people of Palestine, the people of Venezuela, the people of Vietnam, who have shown that the empire can be resisted. Y en ese proceso de resistencia y de victoria, el pueblo cubano nunca ha estado solo. Siempre ha estado acompañado por otros pueblos del mundo y siempre ha estado acompañado por la solidaridad del pueblo de la India. And in this struggle of ours, the Cuban people have never felt alone. We have always felt accompanied
by the solidarity of the peoples of the world. Y siempre hemos contado con la solidaridad de este pueblo, con la solidaridad de los partidos políticos de este país y de los partidos políticos de izquierda, de los partidos comunistas, de los partidos y de las organizaciones de solidaridad con Cuba. And similarly, we have always had the solidarity of this country, of the people of this country, of the political parties of this country, the parties of the left, the Communist Party, all of them have given us solidarity all through our struggle. Y en ese, y con ese acompañamiento y esa solidaridad del mundo y del pueblo indio es que hemos resistido durante todos estos años. And if we have resisted all through these years, it is because of the solidarity of the peoples of the world, it is because of the solidarity of the people of India. Y nos enfrentamos hoy al esfuerzo más acentuado por parte de una administración de los Estados Unidos por asfixiar la economía cubana y por hacer al pueblo cubano rendirse ante las dificultades, lo que nunca lograrán. Today, we are seeing an accentuated attack on Cuba with the attempt to asphyxiate its economy and in order to break this will for resistance which they will never achieve. Ninguna administración norteamericana había llegado a los límites que ha llegado el actual presidente de los Estados Unidos en su intento por hacer rendir al pueblo cubano. This attempt to make the Cuban people surrender had never been as aggressive as it is today with the Trump administration. Y esa agresividad contra nuestro pueblo es parte de una estrategia agresiva contra todo el continente que se refleja principalmente en la agresión a la República Bolivariana de Venezuela y al proceso de la Revolución Bolivariana que defiende su pueblo, encabezado por su único y legítimo presidente, Nicolás Maduro Moro. And this accentuated attack on Cuba is accompanied with an accentuated attack on the entire progressive project of Latin America, exemplified by what the Bolivarian Revolution of Venezuela is today facing at the hands of the Trump administration, what the legitimately elected president of Venezuela, Nicolás Maduro Moro, is facing from the Trump administration. La Revolución Bolivariana siempre podrá contar con la Revolución Cubana y con nuestro pueblo que siempre estaremos a su lado. We want to assure the Bolivarian Revolution of Venezuela that the people of Cuba will always be at the side of the Bolivarian Revolution. Y además de la agresión a Venezuela, podemos ver la estrategia de los Estados Unidos también en la agresión a Nicaragua, en el encarcelamiento de Lula en Brasil, en la persecución de Dilma y en la persecución de Cristina en Argentina. This aggression against the Latin American continent, which we see exemplified in Venezuela, can also be seen in the way the President Lula from Brazil has been imprisoned, in the way Dilma Rousseff has been removed, and the way the Cristina Kirchner from Argentina has been attacked. Y nosotros vamos a Nepal, donde estará reunido el movimiento de solidaridad con Cuba y todo el continente, a hablar de estas causas. And we are on our way to Nepal, where the entire solidarity movement from Asia will be meeting in order to tell them of all these things. A reforzar la solidaridad con Cuba, a reforzar la demanda por el levantamiento definitivo del bloqueo económico, comercial y financiero a través del cual pretenden asfixiar nuestra economía. A pedir también la solidaridad con el pueblo venezolano, a pedir la solidaridad con el compañero Lula. And we are going to Nepal in order to seek solidarity and support in not only in favor of the Cuba and against the intents to asphyxiate its economy, but also for the people of Venezuela and also for the people of Brazil and the ex-president Lula. Y no dudamos, compañeros y compañeras, que así como ustedes han mostrado su interés y estado presente hoy aquí, la demanda por la liberación de Lula, la defensa del pueblo bolivariano de Venezuela, la defensa de Cuba y su derecho a ser un país libre, independiente y soberano y a que se nos deje vivir pacíficamente, será defendida como ha sido defendida durante estos 60 años a partir del resultado del evento de Nepal. And you are all here also become part of this solidarity in order to see the liberation from the prison of President Lula to defend the Bolivarian
of Venezuela and to pronounce yourself against all the measures that are being taken to stifle Cuba's economy, and this is what we are going to Nepal with. Muchos de los aquí presentes participaron también y contribuyeron en la lucha por la liberación de los cinco cubanos que estábamos presos en Estados Unidos. Many of you present here have already expressed your solidarity in the solidarity movement for the liberation of the five Cubans who are imprisoned in the United States. Y yo quiero a nombre de todos los cubanos, pero especialmente a nombre de mis cuatro hermanos, a nombre mío, a nombre de nuestros familiares, todos agradecerles por la contribución que hicieron a esa lucha y al resultado que obtuvimos, la victoria con el regreso de los tres compañeros que nos quedaban. And I would like to thank you all who have contributed in the campaign for the liberation of the five Cuban heroes on my own behalf, on the behalf of my four brothers, on the behalf of my family, and on behalf of the families of those four brothers. I thank you all who have contributed to the campaign for the liberation of the five Cuban heroes. La victoria del 17 de diciembre de 2014, cuando regresaron nuestros tres hermanos que nos quedaban en prisión, es una victoria también de ustedes. The moment on 17 December 2014 when the three Cuban brothers walked out of the U.S. prison signified a victory that is also your victory. Y así como nosotros y ustedes juntos vencimos al imperio norteamericano y sacamos de prisión a los compañeros que nos quedaban, así también venceremos juntos luchando en las causas que defendemos. And the way you and us together were able to win that struggle for the liberation of the five Cuban heroes, in the same way, together we will be able to win further battles. Así alcanzará la victoria el pueblo palestino. And this is the way the Palestinian people will get their victory. Así alcanzará la victoria el pueblo bolivariano de Venezuela. And the Bolivarian people of Venezuela, they will get their victory in the same way. Y así alcanzará la victoria también el pueblo de Cuba, que no importa cuántas dificultades, continuaremos en la construcción del socialismo. And in the same way, the Cuban people will also get their victory. It doesn't matter how many obstacles are put, we shall continue on the path of building socialism. Nada ni nadie nos detendrá en el objetivo de hacer mejor la vida de nuestro pueblo y de la humanidad. Nothing and nobody will stop us from building a society which is better for our compatriots. Nada ni nadie nos detendrá en la construcción del socialismo. No, nothing and nobody will stop us from building socialism in our country. Y en esa lucha sabemos que contamos con ustedes y sabemos que el único resultado posible es la victoria. Muchas gracias. And in this struggle,